De Notas Verdaderas y hoy vamos a hablar con un protagonista de la vida cultural de la Argentina. Eh, les propongo que veamos el pequeño informe para empezar a, a conocer a nuestro invitado que ya nos está acompañando acá en el estudio de QM Noticias. <music> Cualquier película que hagamos acá es argentina, digamos, ¿no? O sea, tiene una impronta natural que tiene que ver desde el punto de vista, o sea, cosas más inasibles como el punto de vista, eh, a ya cuestiones que son absolutamente mucho más visibles, que tienen que ver con eh, los lugares donde ocurren los personajes, la forma de hablar, la idiosincrasia de esos personajes. Eh, eso tiene que ver, es, es, es intrínseco a, al cine mismo, digamos, ¿no? O sea, es, por ser argentina va a tener esa impronta. tiene que trabajar con la escuela de cada actor. Cada película es un aprendizaje gigante, gigante. A mí personalmente el policial me, me, me atrae mucho. La crítica influye más en el director, digamos, que en el fenómeno cinematográfico. Sí creo que hay un vínculo muy fuerte entre un determinado sector de la crítica, porque tampoco es toda la crítica, y los festivales. Y es, ese sí creo que es la fuerza que más puede llegar a influenciar en cierta producción cinematográfica, pero claramente hay una influencia en el público masivo, en, sobre todo en determinados, me en determinados medios con, los con las críticas más masivas, digamos, ¿no? Al cine argentino yo creo que o cualquier película argentina la crítica la afecta. ¿no? En ese sentido, por suerte, la, el cine eh, y eso creo que es la parte más artística del cine, una de las partes que todavía sobreviven del arte dentro del cine, eh, es una quimia y no alcanza con saber eh, contar, saber filmar o tener presupuesto o tener grandes actores. A veces las películas cuajan y a veces no. de los mayores desafíos o problemas que tenemos nosotros como industria en este momento es claramente es lo que sería, es el lanzamiento, la exhibición, las posibilidades de que la cantidad de películas que hay ya están terminadas logren un lanzamiento razonable, digamos, y no digo que lleguen al público porque después el público elige lo que quiere, digamos, si uno no puede controlar eso, pero sí por lo menos darle la oportunidad al público a la película de, de tener la chance de por ahí ser elegida, digamos. Miguel Coan, Miguel Cohen, director, eh, director de películas eh, realmente que han, que han marcado una mirada diferente, como Sin Retorno y, y Betty Boo, y además director de la, de la miniserie que se acaba de ver por Canal 13, eh, La Fragilidad de los Cuerpos. Eh, Miguel, ¿cómo fue empezar a hacer cine? ¿Estudiaste en la, en la Universidad del Cine? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en este mundo del arte y la industria? Eh, sí, empecé en la, en la Universidad del Cine, en, de Manuel Antín. Soy de hecho el, 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 las primeras camadas, sí. el año 92, creo que abrió el 91. Eh, terminé la secundaria y empecé la, a estudiar cine. ¿Tenías antecedentes en tu familia de cineastas? O? Eh, tenía... Mi tío había sido asistente de dirección. Ah, mira. Pero mi tío y mis padres se exiliaron en México. Eh, mi tío, eh, conmigo, sí. <laughs> yo tenía tres años. Eh, y a, a mi tío, así, allá trabajaba, en, pero ya en cine publicitario. Mm. Mis padres eh, no tienen nada que ver. Y yo sí veía mucho cine, eso desde chico. Digo, ¿Te gustaba? Me, me gustaba mucho, digo, ostento el récord de haber visto Indiana Jones 14 veces en el cine. ¿Catorce? Porque ¿En no el había, cine? Y no cante, había claro, otra forma no había de verla, había que ir al cine claro. varias veces, las que sean necesarias para cantar. Te cansarse? gustó, me parece. Me, me funcionó <laughs> bien. Y, y me acuerdo de haber hecho talleres de cine de chico, digamos. Y después volvimos, yo tenía 11 años. ¿En qué año volvieron? En el 84, diciembre del 84. El primer año de democracia. ¿eh? Sí, era cuando... Alfonsina en el gobierno. Y mis padres sintieron que se quedaba. Que había, claro, había estabilidad. Que no iba a ser dos años nada claro. más, como era la costumbre. Y... En realidad, yo de, de chico siempre tuve mucha pasión por los animales. Mm. Y... Y siempre pensaba, digamos, me veía como biólogo, pero más que como biólogo haciendo esos programas que yo consumía, digamos, tanto ah. que eran sobre animales, esos, este, me imaginaba como un camarógrafo en medio de la selva, claro, una pantera, Geographic. exacto, el claro. National Geographic, eh, y, pero la verdad es que consumía también mucho cine de ficción uh -huh. y, y a medida que, digamos, iba pasando la secundaria... La biología iba perdiendo el terreno okay. Okay. Y, y lo audiovisual iba ganando. Cuando terminé el quinto año empecé eh, al mismo tiempo biología y cine. Duré dos semanas en biología. <laughs> y la verdad es que el cine era claramente, en ese sentido no, no me equivoqué, era, era lo que más, te, más, más amaba, más tenía ganas de hacer. Este, no, no me imagino hoy haciendo otra cosa. Ahora, y empezaste a trabajar. ¿Trabajaste mucho con Marcelo Piñeiro, con el, sí, el, el director? Terminé la facultad y bueno, hice un par de meritorios en otras películas. Y conseguí un poco con esa cosa que tiene empezar siempre a trabajar, que es una, una combinación entre suerte, persistencia y, y azar. Bueno, y, y contactos, perdón. Y, y, y conseguí. Eh, entrevistarme con Marcelo varias veces y un día Marcelo digamos no en ese momento no tenía no el estaba por hacer una película Cachaca, de Carvallos de caballos salvajes entre Exacto. muchas otras no estaba por hacerse en del paraíso mm. eh, y no todavía todavía no estaba por empezar no tenía mucho para ofrecer Marcelo sí. tampoco era el productor era ese, ese director y la última vez que lo fui a ver que faltaban unos meses para empezar la preproducción me dijo mira acaba de renunciar mi asistente ya viniste tantas veces, si te <laughs> se ve que te interesa. Si querés, este, por ahí podemos probar, a ver cómo te, te va en ese rol. Y así empecé, digamos, eh, empecé a trabajar con él en Cenizas. Después de la película, él me ofreció quedarme con la chico. productora. Tenía 26, creo. Claro. Tan bueno, chico no era ya. Bueno, sí, pero eras muy joven, recién egresado. Sí, de sí, la, de recién terminado y con poca... Claro, con... Tenía mucha experiencia, digamos, en rodaje de cortos. Claro. Este, no tan casi ninguna en largos también eso también es un aprendizaje mm. y, y con Marcelo finalmente me quedé trabajando con él eh, obviamente los roles, digamos el, lo que iba digamos, mi, mi, la forma que yo me involucraba en las películas no fue la misma en cenizas que como digamos después fue eh, en plata quemada okay. en eh, Kamchatka y el método okay. yeah. Ahora, no, y bueno, eso de, eh, bueno, ser asistente de producción, estar, bueno, ser la mano derecha del director. Sí, asistente del director, sería el cargo, el nombre del cargo. El oficial. nombre del cargo, bueno, de, de ser asistente del director a ser director de tu primera película que fue Sin Retorno, sí. ¿no? Con Leo Esbaraglia. Eh, bueno, me acuerdo de Leos Baral, que recordar los otros actores. Martín Slipak, Federico Lupi, Machín, claro. Ana Chilentana. Bueno, un, un elencazo, la sí. verdad. Eh, ¿Cómo fue ese salto de, de ser el asistente del director a ser el director? Y yo, el, la, la, la última prueba que hice con él fue El Método, que en realidad fue una prueba que es una coproducción, pero que se hizo prácticamente eh, todo en España. Claro. Y me fui a España a hacer la película. Y cuando terminamos la película y volvimos, yo ya llevaba 11 años trabajando con Marcelo, y me daba cuenta que no. O sea, en, to, mi, te, mi, mi objetivo era dirigir una película. Sí. O por lo menos ver si me, eh, qué me pasaba dirigiendo una película. Yo creía que me iba a apasionar, pero hasta que no estás en ese vale. lugar, en, ese, en esos zapatos, no lo sabes. Y me daba cuenta que trabajando con Marcelo trabajaba en sus películas y no terminaba de desarrollar mis, mis propios guiones nunca los terminaba los guiones de hecho quedaban siempre a mitad de camino entonces aprovechando un poco este que tenía unos ahorros dije bueno me tomo un tiempo de, digamos mi trabajo va a ser tratar de hacer una película mm. en, de, en vez de trabajar y a la noche que es lo que tiempo, suele pasar claro. les pasa a mucha gente digamos y lo difícil de operar prima a veces es que uno está tiene un trabajo y tiene después sí otro otro trabajo que haciendo una película bueno dije va a ser mi única ocupación eh, fui muy optimista eh, demasiado y no, no, me llevó tres años hacer la primera película y pero la verdad que es un tiempo no es eh, no 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 o sea he visto, visto en retrospectiva lo que retro pasa es que en ese momento cada año que pasaba yo no sabía claro, si si la ibas a hacer si, si, ese año claro. se hacía digamos claro. entonces este esos, esos años son un poco son complejos pero pero sí finalmente eh, escribí el guión con mi hermana con Ana escribimos un guión y que era el guión sin retorno y, y ganamos dos premios que fueron fundamentales para hacer uh -huh. la película que fueron el ópera prima del instituto de cine uh -huh. y que daba un, un adelanto del subsidio para poder filmar eh, un, sí o conseguir más financiación o sea, digamos no alcanzaba para hacer la película pero sí era importante y y una beca que es de la Fundación Carolina y, y ah, de, o sea, de Casa España, de América, claro, claro, que te vas dos meses a España. Y en ese viaje, que de perfeccionamiento, del guión, donde trabajas en clínica y, y uno la pasa súper bien y come muy bien, eh, eh, un productor español le, vio, le interesó el proyecto, uno también termina haciendo pitching digamos, a productores okay. y, y nos dijo que habláramos con, su, con la persona que solía hacer coproducciones en Argentina. Eh, que nos iba a referir, digamos, y bueno, nos, nos contactamos, les interesa que era Haddock Films, de Vanessa Ragone, y, y así fue entrando, armándose la película, digamos, este, en una realidad. Ahora, ¿y cómo es ese eh, el, el director? Porque uno ve las películas y el director, excepto los, los más consagrados, así mundialmente y en la Argentina en particular, uno a veces no, no tiene la cara del, del director, pero ese, ese factotum que hace que todos esos actores, ese en, en, digamos, ensamble todo eso con la perfección y la armonía que supone la película. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿La dirección de actores? El estar en no sé, en la musicalización, en la edición, en después en la, en la puesta, en la exhibición, vos hacías hincapié en el informe, en la entrevista que veíamos, de la importancia de, bueno, de la exhibición, la distribución. ¿Cómo es todo eso? Porque es realmente una cabeza de, de ejecutor que tiene que combinar, creo, lo artístico con, con lo industrial, ¿no? Sí, sí yo, en mi caso yo soy solo director, no, no soy productor, y, y hay dos, eh, dos etapas que no controlo, digamos, que uh -huh. puedo opinar y, y, y puedo quejarme, claro. digamos, pero no, eh, no, no, me, no me ocupo yo de eso. Y, y, y tampoco estoy en, en el detalle, digamos, que serían las financiaciones, y son muy complejas, claro. que son la previa, que es la financiación de la película, y la posterior, que es la distribución y exhibición. Eh, por suerte, yo creo que es, es, es una gran ventaja que tengo, solo me tengo que ocupar de la película, claro. de la obra, digamos. De lo artístico. De lo artístico artístico que, que está atravesado por un efecto absolutamente industrial, digamos, claro. ¿no? o sea, lo industrial no es solamente la financiación y, y la comercialización. Claro. Eh, son películas que, que con un presupuesto muy bajo internacionalmente, pero muy alto para Argentina, eh, o mediano alto, y que implica un montón de gente, un montón de dinero, un montón de apuesta, eh, que uno no puede dejar de, de sentirse interpelado por eso también. Ahora, ¿y en la dirección de actores qué es lo que más te. ¿con qué actores te sentís más cómodo? Eh, ves, encontraste actores que vos decís, bueno, este tipo logré o logramos juntos algo que no pensábamos o con otros que dijiste, bueno, no, no puedo. En general, en general siempre tuve digamos, estuve muy conforme con, con, con el viaje y con el resultado, uh. ¿no? Porque son dos cosas distintas. A veces claro. eh, me, digamos, uno puede tener un mal viaje. Como pero un toda buen la vida. Claro. Uno puede tener un mal viaje y un buen claro. resultado. Eh, o un muy buen viaje y un mal resultado también sí. eh, y en general porque creo que también digamos el trabajo en la dirección de actores un, una parte muy muy importante es la elección del actor sí. el casting el casting entonces cuando ya bueno por ejemplo en el, mi, mi primera prueba en el caso de Federico Lupi era difícil o sea tenía que realmente yo cagarla para que Federico esté mal, digamos. Sí, eh, me, sí me pasó, por ejemplo, en la, la primera vez que me encontré con él a, a hablar del guión, eh, que nos sentamos en un escritorio, habitualmente ¿no? uno se siente en un escritorio sí. a discutir un poco del guión, y, y Federico me, me, me empezó a contar lo que él veía, el personaje de la película, que le gustaba, que, que, que por dónde iría, y yo lo escuchaba, y, y para mí es Federico Lupi, ¿verdad? como está? Gregory Peck, claro. adelante, digamos. Entonces, cuando terminó, dice: Bueno, pero al final estuve hablando todo el tiempo yo y vos qué pensás. Y yo de raíz, recién ahí me que la ficha le tengo que hablar a Federico Lupe. Claro, claro. Le tengo que decir algo, le tengo claro. que, lo tengo que dirigir. Y bueno, al principio, obviamente, fue mucho tartamudeo y me costó uh -huh. arrancar. Pero después, lo que tienen también esos actores es que, que son hiper profesionales y, 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 y si, uno, si uno sabe lo que quiere o. O hacia dónde quiere claro. ir y, y, y tiene pasión por lo que hace, camina solo, digamos. Eh, después sí hay, hay, perso hay personajes más complejos. O sea, en, por ejemplo, en la primera película, realmente lo que lo que hacen es varalia y, y, y Slipak, que tiene como, como un viaje, los dos son personajes que tienen un viaje de transformación bastante sí. profundo. Terrible, ¿no? fueron. Los trabajamos mucho. Son. Aparte cada actor un poco eso que recién escuchar el informe sí. y que lo sigo pensando digamos eh, cada actor viene con su un escolita y con su sistema y con lo que él necesita y para ese personaje entonces yo por lo menos como director me trato de adaptarme un poco a eso mm. a esas necesidades eh, no es lo mismo cómo trabaja Esbaraglia sí. a cómo trabaja Federico Lupi que podrían ser en, digamos que, que son dos grandes actores que pueden trabajar y han trabajado mucho y muy bien juntos y los dos tienen dos Métodos absolutamente opuestos. Ah. Ahora, decime, a lo largo de estos años que de estar dirigiendo cine, bueno, televisión, de estar elaborando guiones, ¿hay algo que dijiste en algún momento? Estoy harto de esto, no quiero más. No. No. La verdad que no. <laughs> bueno. O sea, yo me siento un me siento privilegiado. Mm. El... Yo. Digamos, cuando, cuando, empecé, cuando decidí estudiar cine o cuando empecé a trabajar en cine no sabía si iba a llegar a dirigir. Sí. ¿no? O sea, les, somos miles y miles de estudiantes de cine. Hay 16.000 ahora bueno, se calcula. Que, que, y, y, y no te digo que todos quieren dirigir. Al principio seguramente cuando empezás, todos quieren dirigir. Mm. Después vas estudiando y vas trabajando y un poco se va acomodando y hay gente que dice, no, yo no quiero dirigir, quiero dedicarme a, a otros rubros y otros aspectos. Pero son muchos los que quieren dirigir y tener la posibilidad de hacerlo. Eh, y en mi caso, por ejemplo, no ser productor, o sea, solamente dedicarme a dirigir y escribir mis guiones. En ese sentido, me siento un privilegiado. Y aparte, que eso me parecía súper importante cuando, cuando, digamos, como que lo vi venir antes de hacer mi primera película, que es. Hasta que no dirigís una película, no sabes lo que dirige una película. O sea, sí. yo había trabajado 11 años como asistente de un, de un director, digamos, o sea, más cerca de, la, de ver cómo se hacía la cocina de la dirección, no podía estar en todas las etapas, desde que se le ocurría la idea a Marcelo hasta que se estrenaba la película sí. y iba a los festivales. Porque el cine está tan estamentado que generalmente uno se va especializando en, en aspectos cada vez más cortos, sí. más, más eh, cerrados de la producción pero sí sabía que, que, que había todo un, un aspecto, un, un, una parte que desconocía, porque hasta que no le pones el cuerpo no, no lo sabes. Y, y la verdad es que digamos, tenía esa atención. decía, bueno, creo que vamos a ver si me pasa o lo sufro. Y de afuera por ahí parece que lo estoy sufriendo por momentos, pero, pero lo, lo disfruto plenamente disfruto disfruto los, los, las cosas que salen fácil disfruto las cosas que salen difíciles los que no sale o sea el, el, el tsunami ese que es hacer una película eh, lo, lo disfruto barrenarlo como puedo ahogándome cayéndome Deslizándome, digamos, pero, pero lo, lo, lo disfruto muchísimo. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre todo este esta gran, gran desafío y de gran travesía de hacer una película, hacer una película en la Argentina. ¿no? Y bueno, seguimos acá con Miguel Coan en Notas Verdaderas, charlando sobre el cine, sobre la realidad y sobre la pasión de hacer lo que a uno le gusta. <laughs> Seguimos con Miguel Coan, director de cine acá en Notas Verdaderas. Y bueno, este año Miguel dirigiste una miniserie como La fragilidad de los cuerpos, basada en la novela de, de Sergio Holguín, donde no participaste del guión te llamaron para dirigir y dirigiste por primera vez en, para la tele. Sí. ¿Cómo fue eso y te dejó ganas de seguir dirigiendo en tele? ¿Cómo, cómo vino esa experiencia? Me, me dejó muchas ganas de seguir. <laughs> o sea, de, 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 por lo menos en estas condiciones, ¿no? Claro. O sea, el, el, es como un poco como el, el deseo de todo director, eh, que es que te llamen para dirigir, claro. digamos, que no generar uno el propio proyecto de escribir años. Y de, y de tratar de juntar la plata sí. y hacerla, sino que estaba en mi casa, me y me convocaron, digamos, a un par de, de reuniones, y era en dos meses empieza la preproducción, en dos el rodaje, y los guiones estaban escribiendo en ese momento, eh, algunos libros estaban terminados, son, eran ocho capítulos de la adaptación de la novela, claro. sí. eh, y. Y para mí en ese sentido fue, fue espectacular, mm. eh, me, me, digamos, y todo un trabajo de adaptación también de mi parte a, a otra estructura de producción que es distinta, que tiene que ver en realidad con los tiempos, o sea, tiene que ver con el, el tiempo que uno puede hacer una película de una buena factura y buen tiempo, mm. hay que meter ocho capítulos, digamos. Claro que para la televisión argentina es un montón, o sea, es, es, es muy buena ¿en producción. ¿En cuánto tiempo filmaron los diez ocho, semanas? En diez sem claro, es para la televisión para sí, argentina, es, 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 es una gran producción claro. y con un equipo gigante, digamos, o sea, un equipo de largo, largo grande, o sea, claro. super profesional aparte y y con guion, también con dos grandes ventajas para mí de hoy de la televisión, que es los guiones estaban escritos antes de empezar a filmar. Mm. Y no y no estábamos al aire. Claro, no con estabas cual... condicionada por el rating. Exacto. Es decir, no te adecuaban el guión al no. rating. Que y eso y ha sido un gran problema Eso también. yo creo que es uno de los grandes problemas sí. de la ficción. Claro. Ya, fuera de la ficción, bueno, es parte del juego. Pero en la ficción no, no es difícil de medir. Porque, porque por ahí vos estás planteando que más adelante ese arco que hoy por ahí, digo, como cualquier cosa, tiene mesetas, ¿no? Claro. La, y, y la verdad es que en lo, lo super disfruté. Y, y... Ojalá lo pudiese repetir. ¿Y esto que.? De, porque ahí vos no participaste en el casting tampoco de. De, de alguna manera sí? sí, digamos. O sea, cuando yo entré en el proyecto, en, en la producción todavía no había ningún actor elegido. Ah, no estaban elegidos no. los actores. Y, y si bien, obviamente, el, el rol del director es mucho más. Eh, es mucho más. participa de un engranaje mucho más grande de producción que en cine. Eh, digo era parte de la mesa la de decisión clave. sobre qué, qué, qué elenco constituir y cuanto más o sea en, en los protagonistas producción tenían digamos las productoras Polka y TNT tenían Bien. mucho para decir y a medida que los personajes sean menos protagonistas confiaban mucho más en mi criterio Bien. Ahora, siempre tenés periodistas involucrados, en, ya sea porque los, los elaboras en el guión o te convocan, ¿no? En, en Sin Retorno hubo también una, una sí. cosa de, de la prensa que, que uh -huh. ponía un culpable y cómo se manejó en todo eso. Bueno, después en Betty Boo obviamente y ahora también la protagonista eh, que encarnaba Eva de, de Dominici era una periodista cómo ves el, el periodismo te interesa el periodismo te, te nutris de, de historias que pueden salir en el periodismo a, a mí lo me, digamos la, el, 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 la relación de la sociedad de nosotros digamos uh -huh. como seres humanos como sociedad como con lo mediático me, me apasiona uh -huh. o sea el, el me, me, me parece interesante el rol del periodista individual, digamos, más de. Pero, pero lo mediático me parece súper interesante, que eso es lo que por ahí estaba presente en Sin Retorno, en la primera. Claro. Eh, no había ningún personaje periodista. No, pero estaba. Pero lo mediático atravesaba a estos personajes, o sea, cómo lo mediático y lo público terminan atravesando la vida privada de estos personajes. Era lo que nos interesaba mucho. Mi hermana sí tiene formación periodística, mm. por ejemplo. Ah. Eh, y, y después. Creo que las, una cosa que me pasaba, de hecho, con Sin Retorno, por ejemplo, cuando la dan en los festivales, es que en, en algunos países les costaba entender que, 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 es, que un caso tan nimio como un, para ellos, digamos, ¿no? claro. que una persona atropelle y abandone, deje muerto a otro, aparezca en, los, en la televisión. Uh -huh. Y yo decía, Argentina tiene 6, 7 canales de 24 horas de noticias y, me quedo, y seguramente me quedo corto. Eh, o sea, el, el argentino consume una cantidad de noticias y está tan atravesado por, 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 lo, la, información. por la información como pocos lugares. Sí. Eh, y eso a mí me parece súper interesante, digamos, cómo, cómo construyen una realidad eh, nueva. ¿no? ¿Y hoy, hoy en día cómo lo ves eso? ¿Ves un cambio desde que sin retorno tiene varios años sí. ya a lo que pasa actualmente? en los medios en, en esa construcción de una de una realidad yo no sé si cambia la realidad o cambia la percepción mm. de la realidad que yo tengo de eso ah. digamos eh, posiblemente eh, todo fuese un poco más encubierto o sea la construcción de esa realidad fuese un poco más oculta pero existiese mm. en ese momento claro. eh, y yo que la consumía básicamente de, de, como cualquier digamos este, o ciudadano de a pie a través de los medios y conocía menos las entrañas, eh, lo, lo veía todavía con un cierto toque de romanticismo, uh -huh. digamos. El, hoy lo veo con, o sea, absolutamente con, con, con mucho más eh, cinismo, digamos. O sea, uh -huh. creo que el, el, la construcción mediática en general es una... Eh, una pata más de la comercialización, digamos, ¿no? O sea, de una forma de producir y consumir, nada más. Claro. No tiene... Obviamente que hay excepciones en todo y... Y, y no... Y, y no quisí que los individuos que, digamos, que están siendo... Que, que, que trabajan en eso estén todos interpelados por lo mismo, digamos. Pero en, 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 como en términos generales, como la construcción es... Digamos, como el, en el origen, o, o en, la en la épica que uno tiene uh -huh. del origen del periodismo, <coughs> no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurre hoy en, en la transmisión de, de, de querer contar qué es la realidad. no Ahora, ¿y tu próxima película sobre qué <coughs> versa? ¿Cuándo la vas a filmar? No, no hay periodistas. <coughs> no, hay, no hay periodistas, no hay medio de comunicación. No, nos tomamos el trabajo con mi hermana de decir. Esta vez no. Esta vez no. Eh. Y no, es una película, es, es una familia eh, donde el, el, una, la película empieza con una fiesta familiar, digamos, una cena familiar, y esa noche mm, muere, aparece muerta en un accidente bastante feo eh, la madre, digamos, la madre abuela mm. a la, a, sobre la cual giraba un poco esa familia. Y bueno, la familia tiene, trata de... de, de, de en, en, en el primero es o sea, reacciona como puede a esa claro. situación, al shock, al horror, a, 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 a la, la cuestión también absolutamente este, burocrática de, de, de los días posteriores a la muerte de mm. un familiar. Es, y, y, se, y al principio se centra en, en, este, en un yerno, el yerno de esta mujer que no puede dejar de mirar al suero con cierta, cierta desconfianza. Con cierta desconfianza empieza a preguntarse si es tan así como parece. Mm. Y eso dispara, en realidad, después todo el movimiento interno entre la familia que se hace el pinball digamos, entre, entre el yerno, la hija y el, el viudo. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya tenés? ¿El nombre o todavía? Tenemos no, un ¿tú? nombre de trabajo que se llama Elías, mm. pero que ahí me gusta y que me, quizás que termine siendo el título. Y e, ese proceso con tu hermana de generar el guión, ¿cómo empieza? Eh, ¿se, les, ¿Se le ocurre a alguno? ¿Es una, algo que, que vivieron, que escucharon, que, que leyeron? ¿Por dónde surge esa inspiración? Y, y no, la verdad es que cada. cada cada experiencia es, es distinta. Uh -huh. eh, digamos, eh, que por ahí, volviendo a lo que decíamos antes, no hay un método. Digamos. Claro. Vos no puedes establecerte un método, o yo, un método en el cual. Si decís, hoy se me va a ocurrir un método A el tengo una buena película. Claro. Digamos, no lo puedes hacer a nivel industrial, no lo puedes hacer tampoco a nivel individual. Eh, la, en, en Sin Retorno nació, por ejemplo, de una imagen que uh -huh. tenía yo. En realidad, dos imágenes, que para mí eran dos películas. Estábamos, yo estaba pensando qué película hago. Uh -huh. Y una era la de un, una persona que, que estuvo presa eh, muchos años y la primera noche en libertad, comiendo con la familia y todos esos años de cárcel en la mesa familiar, digamos, mm. ¿no? O sea, como que no se separaba claro, esa libertad, historia. no se cortaba y, y... Y la otra tenía que ver en realidad con, con, la, con, con con la sensación de injusticia, o sea, de un personaje con, to, totalmente tomado por la sensación de, de qué injusto que que está pasando, digamos. Claro. Eh, y, y, y a partir de esas dos ideas se empezó a, a armar ah, el guión ah, de su retorno, digamos. Claro. Que después decís, bueno, sí está, pero no es que se trata sobre eso. Hmm. Eh, y en el caso este de esta, de esta película, en realidad empezó. Probablemente creo que empezamos pensando otra historia, eh, y de repente, digamos, un mes, y de repente estuvimos como desarrollando esa historia, y de repente apareció, y che, y la, idea, la imagen esta que a mí me, 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 me atrapó, la de un yerno sospechando a su suegro, claro. de que haya matado a su mujer, digamos, ya con todo lo difícil que es claro, la relación con su suegro, sumado <laughs> a. Este, obviamente a mí hay algo que a mí me, 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 me llama, me interesa, me, 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 me atrapa, digamos, ¿no? O sea, consumo mucho también, digo, como, como, como espectador y como lector. Muchos policiales. O sea, Patricia Highsmith me parece claro. extraordinaria y, y tiene eso, ese universo privado, claro. este, que son como aparentes pequeños crímenes, o sea, no son crímenes con un objetivo este... ni muy retorcidos ni muy... Sí, son pasiones chiquitas dentro, de, del claro, ser humano. De, ese, claro. de, ese, de esa unión familiar. Y a, empezás a filmar el año que viene y cuánto... Bueno, <risa> <risa> en principio sería eso. Desde el, el momento que empezás a filmar hasta el momento del estreno, ¿cuánto puede pasar? Y, ah, hacer en una película habituales. hacer una película que cada vez... O sea, lo que está pasando es que cada vez es menos, menos tiempo. tiempo. Históricamente pasó una película en Argentina de calidad en 10 meses. No. Desde el inicio de la preproducción hasta que terminás con la película terminada, o sea, una cuánta copia gente terminada. trabajan en eso. No, no sé. Es Porque incontable. cuando uno termina, a mí siempre me maravilla cuando terminan las películas de... la cantidad de gente que vos decís que está detrás de esto. Dice, ¿no? ¿no? arriba de 100 seguro. Claro. Y directa. Claro, directamente y directa o sea, claro, directamente implicada, gente claro. o sea, La gente que, eh, que, que provee la comida que claro. va a usar el catering para alimentar, no lo estoy contando. Claro. Ahora decime, antes decías 10 meses, ¿y ahora cuánto puede ser? No, está se reduciendo, aportó. los rodajes se van reduciendo, eh, no sé, puede ser que sea ocho meses. Es decir, momento. en el 2019 tendrías que estar estrenando. Espero que sí, sí, ya por ejemplo, yo si ya empiezo a final del año que viene, difícilmente estrené el año que viene. Claro. El tipo de película que yo quiero hacer, digamos, ¿no? O sea, hay películas que se hacen mucho más rápido porque se quiere llegar a una fecha y porque son películas con más, eh, la, digamos, más volcadas a, lo, una, a una búsqueda comercial. Eh, o porque no tienen forma de claro. generalmente igual las películas con muy poca financiación más chiquitas <coughs> se, se filman y después unas que están filmadas tardan un montón en llegar a las en salas hora, claro. porque se van haciendo y hay películas que se filman los fines de semana por ejemplo claro claro los tiempos son otros podés, no claro. no puedes eh, preverlo ahora decime y... Eh, como joven, porque sos muy joven, <laughs> joven Gracias. cineasta eh, argentino, ¿hay algo que te preocupa particularmente? Del, del... del, del mundo de, de. ya sea del cine, de la sociedad, de la política, de la cultura. <coughs> ¿Pero de... cuánto tiempo tenemos? <laughs> Para ponerle un cierre. Eh... No, me preocupa, sí, digamos, en general, me preocupa. Que, 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 que todo hay como una tendencia a que todo sea cada vez menos eh, y no solo en Argentina, me lo veo bastante global, eh, se va perdiendo el humanismo, digamos, mm. ¿no? o sea, se va eh, creciendo más en los números que en las personas, se va y, y, y siendo, digamos. Tratando de, de, de ser eh, optimista, digamos, <laughs> con la mirada del otro, eh, hay una, digamos, si, si, un, si perdemos el humanismo, creo que perdemos todo, digamos, ¿no? O sea, en todos los aspectos de la vida. Si uno pierde la empatía con el dolor ajeno y con, el, con, con todo lo que implica este, que, que, el, el sufrimiento humano uno va perdiendo, digamos, se va haciendo una sociedad obviamente mucho más injusta, pero mucho más dolorosa también, digamos, y, 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 y que no sé si va a continuar mucho más, digamos, o sea, eh, esto que por ahí nos divertíamos antes de los mm. tweets de Trump y, sí. de, y de Corea del Norte, que, que uno se ríe porque no puede hacer la cosa, pero sí, es la realidad, de... eso es la realidad. Sí. Este, ahí se está hablando de verdad de algo, digamos. Y um, a mí el género apocalíptico me apasiona. Como, como género. Como género, me gustaría no vivirlo. Está. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Cohen, por esta, esta charla sobre, sobre todas estas cosas que van más allá del cine. Gracias. No. Bueno, nos vemos la próxima semana en Notas Verdaderas, acá por QM Noticias. Gracias. <laughs> Seguimos en Notas Verdaderas con Miguel Coan, director de Betibú, de Sin Retorno, de La Fragilidad de los Cuerpos. Y Miguel, hablabas con mucha pasión, que eso es la verdad lo, lo más lindo que creo que, independientemente del rubro de las personas que uno puede entrevistar, cuando uno encuentra que esa persona está haciendo lo que le gusta, es realmente es decir, la plenitud de lo que uno desea ¿no? en lo que hace. Y hablabas de, de la cantidad de, de engranajes que supone hacer una película. Y, y este hacer una película, vos decías, bueno, cuando tuvimos la suerte con tu hermana Ana de cuando fueron seleccionados en el, para, en el guión inicial de Sin Retorno y tener una parte de financiamiento estatal que les permitió ir armando ese engranaje. Ahora, en este momento en la Argentina estamos viendo que hay una, un gran, una gran movilización del sector uh -huh. cinematográfico por lo que está pasando en el Inca y por muchos temores que se abren. ¿Cómo ves vos esta situación? Y la veo complicada. Complicada, Está, ¿qué eh, quiere decir? Y, digamos, hay. hay una serie de, de nuevas reglamentaciones que están apareciendo eh, que, que por ahí no están del todo definidas, pero que eh, en principio proponen eh, un, un camino complejo, donde, digamos, donde hace cada vez más complejo eh, producir un tipo de cine en el cual realmente Argentina es muy fuerte, okay. que es el cine de mediana escala mm. eh, o, o, o un poco más pequeña. Cuando decís mediana escala y más pequeña, en, en términos de financiamiento, ¿qué supone? ¿Cuánta plata se necesita para ser claros? Para no, hacer y una en plata película? varía mucho por épocas, digamos, ¿no? Okay. Pero hoy eh, una película industrial argentina, digamos, eh, grande, que de repente... Eh, que, que, que tiene el apoyo de un canal de televisión y de una distribuidora grande. Eh, ronda del millón de dólares. Okay. Y, y estas son películas mucho más baratas. Okay. Eh, que de repente no tienen el apoyo de un canal de televisión, que a veces no consiguen una, distribu una distribución grande. Y que son películas que, 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 que son las que ganan los premios en los festivales. Okay. Y que después no, no logran llegar a su público. Un público que, que existe que y que está y que consume ese tipo de cine. Okay. Eh, pero pareciera, digamos que la digamos que todas estas reglamentaciones que si no se terminan de ajustar a, o, o retrotraer uh -huh. o, o modificar eh, van a complicar mucho la, directamente la producción de esas películas. O sea, o, hasta hoy esas películas tenían un problema que era, como decía, la, la exhibición y el lanzamiento. Claro. Pero tenían de repente un, un canal más o menos eh, establecido de producción que tiene que ver con la ley de cine, que es una, una ley bastante, la ley de cine argentina es bastante, eh, digamos, envidiable internacionalmente, claro. es muy moderna, está, está muy bien, digamos, eh, conceptualmente... Claro, muy bien pensada. Pensada bueno, y recibida. Digamos. Y lo que se ve claramente, porque no es una, digamos, una particularidad solamente del talento de, de los cineastas argentinos, que evidentemente es mucho. Pero que eh, pasa que no hay otra industria cinematográfica semejante en ningún otro país de América Latina. No. Digamos. Y esto no, tiene no. que ver con un apoyo de parte del, del Estado para poder... en parte es fundamental. Claro. O sea, a ver, apoyo del Estado hay en todos los países, o en claro. todos los países que producen cine. No hay, incluso Estados Unidos. No, 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 no hay un, una falsa eh, creencia de que en Estados Unidos no se apoya el cine a nivel estatal, sí. no se apoya en el cine y a veces de manera más fuerte que en otros países. Donde hay cine, hay apoyo estatal. E y ese apoyo puede ser, digamos, eh, contundente y con una política cinematográfica concreta que lleve el cine, eh, digamos, eh, un cine pujante eh, que, que tenga proyección internacional o mm, países que apenas que tienen una, una cinematografía más incipiente que bueno que, que recién pueden empezar a, a generar una cinematografía uh, con un cuerpo cinematográfico digamos ¿no? Argentina es claramente digamos en el sentido se destaca de, de, yo diría que en el mundo okay. no solamente en Latinoamérica eh, obviamente que Brasil y México tienen una producción muy grande Colombia está creciendo mucho pero Argentina, digamos, el, el, la cantidad de premios eh, en festivales internacionales. Sí, bueno, ahora los que acaban directores, de ganar en San Sebastián. Yo, digamos, de, a partir de, digamos, de, de, de muchos viajes que he hecho en festivales y. y los, los, muchos de los referentes para los directores de, de cine latinoamericanos son argentinos. Claro. Eh, y, y eso está en peligro, básicamente. Mm. Eh, y no solamente eso digamos no o sea es el cine no deja de ser eh, un hecho cultural fundamental de, de cómo nosotros queremos expresarnos y vernos digamos no eh, si nosotros entre, dejamos de hacer cine que es básicamente una de las patas fundamentales de audiovisual vamos a dejar de representarnos a nosotros mismos es un aspecto muy importante y solamente vamos a ver un espejo que no es el nuestro eh, que básicamente es el americano Claro, básicamente, porque además bueno, ahí tenés también el, el tema de lo que es, es la distribución. no las gran, Son cuatro empresas, la mayoría capitales estadounidenses, los que distribuyen el cine en la Argentina. Sí. Entonces eso te marca también Sí, que, todo. que no importaría, digamos, o sea que, que el capital en ese sentido tampoco... O sea, si fuesen eh, capitales americanos, pero que distribuyen cine de, de todas las latitudes, claro. no importaría, digamos, ¿no? Eh, yo creo que hoy el problema es que, primero o uno de los grandes problemas, es que han desaparecido muchos distribuidores locales ¿Qué? que arriesgaban, que, te, que, que, que justamente el, el tanque de Hollywood queda atrapado dentro de la red de las distribuidoras de Hollywood ¿Qué? y había toda una red de distribuidores que, que bueno, que, 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 que cada tanto resurgen pero que ha desaparecido como, como, como industria que, que, que se ocupaba de distribuir todo un cine que no que hoy no, casi prácticamente ha desaparecido de las pantallas que uno termina viendo con suerte en televisión. Claro, eso, sí, eso es muy notorio. Si no, en algunas salas, algunas que quedan viejas ya de la calle Corrientes o en Belgrano, pero si no, en el circuito comercial es muy difícil encontrar películas que no sean los grandes tanques de, de los Estados Unidos, ¿no? que tienen algunas buenísimas y otras que son no, terribles. ¿Y que es...? Y que es un, o sea, hoy por hoy, o sea, el tanque cinematográfico está pensando en superhéroes claro. y, y terror. Y comedia digamos entonces si uno quisiera ver una película que no digamos que no es ni terror ni comedia ni, ni superhéroes va a tener que escarbar mucho y cruzarse por ahí una ciudad entera para ir a ver o hay ciudades claro. que ni siquiera tienen cine no obviamente eh, pero es es como Está muy escasa la, la cartelera. Claro. Ahora, vos decías, bueno, eh, se están las resoluciones que han sacado ahora a mediados de septiembre son las que tienen en, en alerta a todo el mundo cinematográfico. Y algunos mencionaban el tema de eh, que, eh, digamos, que las restricciones que se ponen para poder acceder al financiamiento, en realidad lo que va, lo que va a pasar es que solo las grandes producciones van a poder hacerlo y todo este cine experimental o más artístico, más de. de de innovación quedaría fuera de las pantallas esto eh, es realmente un riesgo para, para mucha gente no sí que, que yo digo que es, es digamos que no es porque sea digamos no es solamente el cine artístico y de experimentación uh -huh. o sea el cine medio claro. o sea una un drama un drama hoy por hoy te diría que un drama argentino eh, no se puede producir, no, o sea, eh, cada vez es más difícil de producir si vamos por este camino, claro. ¿no? o sea, eh, un, una película hecha para adultos eh, que no tenga condimentos de género claro. eh, y no estoy hablando ni de experimentación ni de cine solamente festivalero, uh -huh. digamos películas que, que recién han pasado porque digamos que han estado en, en, en los cines que que en otra época hubiesen llevado a muchísima gente, que hoy luchan por sobrevivir en, en, en apenas algunas funciones y que probablemente si seguimos así no se van a poder producir. Mm. Y eso tiene un montón de peligros, digamos. ¿no? Uno obviamente que, que es el, 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 el factor industrial, digamos, o sea, es una industria que, 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 que nos representa claro. incluso internacionalmente y que y que se pone en peligro, digamos, porque va a haber cada vez menos películas y eso hace que sean menos los puestos de trabajo, menos la gente trabajando eh, y también, digamos, una de las fuerzas del cine argentino es la versatilidad eh, y, y, y eso va también va a tender a desaparecer si seguimos así, donde va a haber cada vez, digamos, si uno para poder ser versátil hay que hacer también una cantidad importante, un cuerpo grande de películas por año. Okay. Para primero hacer buenas películas, ¿no? O sea, el cine por más industrial que sea no deja de ser un arte. Y, y el arte no es como si vos dijeras bueno eh, solo vamos a hacer diez canciones por año okay. y tienen que ser todas excelentes. ¿Cómo hace un músico es, para hacer okay. solo una canción y que tiene que ser buena, digamos, ¿no? Parte... Sí, el arte no, no puede ser medido en, en, en efectos sin, sin tener en cuenta el proceso, un poco lo que Exacto. Vos decías antes. El proceso y que, las canti, ah, digamos, que, que, que implica, necesitas... digamos todo, es un aprendizaje, digamos, o sea, para poder, eh, para, para que el, el, el director de fotografía de ratos salvajes haya hecho la fotografía de ratos salvajes, antes hizo un montón de cosas para llegar a eso. No es que hizo dos películas y ya hizo. Este, esa fotografía, lo mismo el sonidista, o sea, sí. todos los técnicos se, 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 digamos, necesitan hacer películas de todo tipo también para, para, porque es un proceso continuo, o sea, uno nunca termina de aprender sí. esto. Y, y, para tener buenas películas hay que hacer películas, no, no, sí, no, no hay podemos otro, elegir. Otra claro, elegirlas eh, en laboratorio y constituirlas y armarlas, digamos. Y también la otra pregunta sería es que son buenas películas, ¿no? O sea, porque ponemos a cuatro personas a discutir sobre qué película es buena y sí, no, no se van nunca a poner de acuerdo. A haber un criterio común. Y y entonces eh, eh, todo esa todo ese ese digamos abanico cultural va se, estrech, se va estrechando, se va estrechando y va desapareciendo y hay un punto donde no vas, o sea, incluso peligra su subsistencia para mí, digamos. Ahora decime, hay un, un argumento que se usa habitualmente para criticar a, a la expansión del cine nacional, que hablan del tema del, del costo, ¿no? Del financiamiento público de esto. Ahora, explícanos cómo, cómo se financia el cine, cómo es el tema de las entradas, cómo es el tema del aporte de los canales de televisión para la industria del cine, porque no es presupuesto nacional que se deja de invertir en otra cosa para fomentar el cine. No, el, el cine, digamos, hoy. Se financia básicamente de dos grandes eh, entradas, digamos. Una es el, el, el impuesto a las entradas de cine, o sea, la gente va a ver la película que quiera ir a ver, digamos, o sea, sea eh, Titanic o Sama, para uh -huh. ponerlo, como ejemplo, y esa entrada tiene un impuesto y ese impuesto va al cine para, ge, para generar fomento de nuevas películas. Está. Que no es poco, no es menor. Y el otro es un impuesto que que ya está cobrando, digamos, eh, que, que viene del, del Enacom, que, vi, que, que, se le, que, que de, deriva de la, de los canales de televisión. Claro. De, de, ese, que es un porcentaje menor para ellos, digamos, es eh, en términos de, 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 de recaudación, es mucho para el cine, es poco para la televisión. Claro. Eso deriva directamente al instituto para la financiación del cine. Mm. Cine que después termina estando en la televisión, claro. digamos, ¿no? Eh, de esas dos entradas digamos que no que, no, que eso tiene que ver con la ley cine digamos que no pasan no pasan por el por el presupuesto eh, claro no, no son parte del, del, del presupuesto, presupuesto y tampoco salen digamos del consumo de la gente claro. eh, de los impuestos de la gente digamos y de ahí se nutre básicamente el fomento el fomento de todo, toda la cinematografía podemos discutir un montón de cosas de cómo de, de, de política cinematográfica de cuestiones eh, concretas financieras de cómo mejorar ese fomento de, de cómo hacer que las películas sean más, más económicas producirlas o sea que, que tenga menos trabas digamos que la, que la producción sea más dinámica que sea más, muchísimo más transparente obviamente y que y que incluso haya como una política cinematográfica donde no se fomente cualquier cosa en el sentido de, de que no haya criterio en el fomento, sino una búsqueda de, 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 de desarrollar un, una, una actividad cultural industrial. Pero la base de eso es que se produzca, claro. o sea, que se fomente. El, si no, si, si perdemos el fomento, perdemos el cine. Claro. O sea, eso es así de, de rajatabla, digamos. Acá y en la China, digamos. No hay ningún tipo de duda al respecto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto y sobre eh, qué vas a filmar <laughs> eh, con Miguel Coan acá en Notas Verdaderas. <laughs>